cordial a los que nos ven a través de este medio y muy en especial a los hermanos de la Primera Iglesia Bíblica Bautista de la ciudad de Cajamarca. El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 6, dice: Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. La lluvia es esencial para el crecimiento de las semillas y los frutos. La falta de ella sería una terrible calamidad, en especial en los lugares que carecen de agua. La lluvia alimenta los lagos, alimenta los ríos, alimenta los manantiales. Sería muy enojoso ver las nubes que solamente pasan y sin dejar una sola gota de agua. Eso sería como tener los medios de gracia, pero no la gracia que pudiera producir. Sin lluvia es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Para eso vamos a hablar, ¿qué significa esto? ¿Cuál es su implicancia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo prevenir? ¿Qué significa esto? Pues puede haber muchos líderes religiosos, predicadores, aún pastores, que pueden predicar, pero lo hacen sin poder, tal vez motivados por el tema económico. Hechos capítulo 8, versículo del 18 al 23, vemos cuando que en esta ciudad de Samaria, Simón, había un hombre que ejercía la magia en ese lugar, y al ver a Felipe, que Dios hacía grandes cosas a través de él, quiso comprar ese poder. Quiso comprar lo que no se puede comprar con dinero. La palabra leída, pero no aplicada al corazón. Como dice el libro de Isaías 43:8, sacad al pueblo ciego que tienen ojos y a los sordos que tienen oídos. La oración es solamente una oración formal. Una oración porque tenemos que hacerlo así. Se hace solamente una oración por repetición, sin comunicación en realidad con Dios. Las nubes son ordenadas para dar lluvia, pero también son impedidas para hacerlo por mandato de Dios. ¿Quién es el que tiene la llave de la lluvia? Es Él. Él puede ordenar a retener su riego y ese riego que es necesario. No hay una relación directa entre las ordenanzas externas y la gracia. Podemos tener nubes de lo primero, de las ordenanzas externas, pero ni una gota de lo segundo, que es la gracia. ¿Cuál es su implicancia? Pues la implicancia es que va a haber falta de conversiones, conversiones sinceras, de personas que en realidad han renacido de nuevo. ¿Por qué? Porque estas conversiones son producidas por el Espíritu de Dios. Como dice Judas 1:12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Pues su implicancia es que no hay restauración de gente que reniega de Dios. No hay restauración de esas plantas secas. La implicancia es que ningún refrigerio hay para los cansados, ningún consuelo ni fortaleza puede venir si no es producto del cielo. La implicancia es que ninguna actividad espiritual reina. Empieza a reinar la tibieza, empieza a reinar la rutina, empieza a reinar la muerte. Los obreros se mueven como sonámbulos. Esa es la implicancia.
¿Y cómo se manifiesta esto? Pues se manifiesta cuando hay un tiempo de sequedad espiritual, cuando se muestra en las personas. La gente empieza a sentirse cansada del Evangelio, empieza a criticar, empieza a dudar y muchas veces a despreciar la palabra de Dios. Pronto entonces empiezan a estar a disposición de descuidar, incluso de escucharla. Y si la oyen, la pervierten, ya sea por alabanza propia, o por controversia, o para sustentar su mal vivir. Es una cosa horrible cuando aquellos que debían llevar un sabor de vida para vida, traen sabor de muerte para muerte. Cuando hasta las nubes rehúsan derramar lluvia del cielo. La pregunta es, ¿alguno de nosotros es así? ¿Cómo podemos prevenir esto? Usemos humildemente los medios, sin poner nuestra confianza en ellos, y procedamos a hacer lo siguiente, confesar nuestros malos hechos. El Señor tal vez haya retenido su gracia en nosotros con justicia. Reconozcamos nuestra dependencia, pero de las lluvias del cielo, o sea, de la influencia espiritual. Oremos incesantemente, como lo hizo Elías, hasta que venga la lluvia. Miremos a Jesús tan solo a Él, porque Él vendrá como lluvia. Valoremos la menor señal de gracia, vigilándola atentamente, como lo hizo Elías en el Monte Carmelo, cuando vio una pequeña nube saliendo del mar. Usemos la bendición con más diligencia cuando vuelve a nosotros, trayendo fruto de gracia a Dios. Se puede predicar, pero hacerlo sin la gracia de Dios no tiene sentido. Es como un símbolo que retiñe. Tú puedes decir que eres creyente, pero no vivir como tal. Entonces no tiene sentido. Cree en el Señor Jesucristo. Te invito. Renueva tu vida. Que Dios sea el que cambie tu ser día a día. Pídele al Señor que renueve tu corazón. Espero que haya sido de bendición esta meditación. Dios te bendiga. Hasta otra oportunidad.